Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este, el auditorio principal de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, donde esta noche el Centro de Estudios Electorales tiene el honor de invitarles a la presentación del libro electrónico titulado Elecciones en Estados Unidos 2012, los 12 factores decisivos, de la autoría de Anthony Gutiérrez. Antes de iniciar, quisiera reconocer la presencia de la excelentísima vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, y al igual que reconocer las caras que muy reconocidas que siempre nos acompañan en nuestras actividades. El tema de las elecciones norteamericanas siempre ha concitado nuestra atención, no solo a nosotros como institución, sino a nosotros como nación. Los fuertes lazos comerciales, culturales y sociales que existen entre la República Dominicana y los Estados Unidos nos obligan a seguir de cerca los procesos electorales debido a que la ascensión de un partido o del otro tiene implicaciones distintas para nuestro país y para nuestros compatriotas de la diáspora. En definitiva, seguimos el acontecer electoral norteamericano porque los resultados, que sería el fin, nos afecta. Pero algo que indiscutiblemente también concita nuestra atención es el camino hacia ese fin. Y las campañas políticas vienen siendo el medio a través del cual se pretende llegar al fin, que no es más que la victoria en las urnas. Las elecciones presidenciales en los Estados Unidos son todo un espectáculo, no solo por toda la coreografía y los elementos de teatralidad que contienen, sino también por el vistoso despliegue de novedades y herramientas que hacen de la comunicación política y de la estrategia política todo un show de entretenimiento. Y eso aquí no pasa por desapercibido. Nuestros políticos y nuestros partidos prestan especial atención a esto, pues no es secreto para quienes siguen la política aquí y allá que campañas electorales norteamericanas nos han legado spots de televisión, eslogans de campaña, discursos políticos y hasta la forma de vestirse de algunos candidatos a posiciones electivas. Pero también observamos con detenimiento porque queremos conocer a fondo las estrategias ganadoras y los medios utilizados para emprenderlas. Y de eso precisamente es que trata el libro que Anthony hoy nos presenta. Barack Obama ha sido un fenómeno de la política y muchos quisieran emular su éxito. Pero para hacerlo es preciso transformar en material digerible ese tinglado estratégico que ha elevado al presidente Obama a las alturas del éxito político. Y para hacer eso se necesita de mucho bagaje intelectual, de amplias perspectivas de lo histórico y de lo social y de una intuición política singular. Y esas son condiciones que sin lugar a dudas describen a Anthony. Anthony Gutiérrez es asesor de comunicación y consultor político, es miembro de las principales asociaciones de profesionales, asociaciones profesionales vinculadas a la comunicación política, desarrollando su trabajo principalmente en España y en Latinoamérica. Es profesor de los másteres de comunicación de más de una decena de universidades y es autor de 6 libros. Escribe habitualmente en distintos medios de comunicación, como el periódico El País de España, donde reflexiona sobre nueva política, comunicación y nuevas tendencias en el ámbito social y empresarial. Fue el ganador del premio Victory Award al blog político del año en contenidos de impacto de la formación política 2012. En lo personal, luego de haber trabajado a su lado por unos meses, les puedo asegurar que Anthony es un tipo al que hay que darle seguimiento. Sin ser dominicano, es capaz de predecir fenómenos políticos y comunicacionales como solo alguien que conoce al dedillo la idiosincrasia del dominicano puede hacerlo. Donde nosotros, los novatos de la estrategia y de la comunicación política, vemos hechos aislados, Anthony es capaz de descifrar las tendencias. Tiene una habilidad francamente deslumbrante de separar lo casual de lo causal y de ver lo que nadie logró ver hasta que no lo llamamos. Pero su mayor don radica en saber explicar en términos muy simples lo que parece complejo y de descomponer en elementos manejables el entramado detrás de una estrategia política exitosa, sobre todo cuando esos elementos incluyen asuntos de la nueva generación como son las redes sociales, las tecnologías 2.0 y hasta 3.0 en el campo de la comunicación política. Su presentación de hoy les hará comprobar que lo que les acabo de decir, sin lugar a dudas, es absolutamente cierto. Bueno. Doctora Cedeño, vicepresidenta de la República Dominicana, vicepresidenta del pueblo, amiga Margarita, amigos que estáis en la sala y amigas, gracias a la Fundación, a Funglode,
por acogerme otra vez en su casa. Me siento muy cómodo aquí. Es un espacio de reflexión, de debate, de diálogo, en libertad. Siempre he podido decir lo que quería, lo que pensaba y cómo lo sentía. Y les agradezco especialmente su generosidad y su confianza, en particular la del presidente y presidente Leonel Fernández. Gracias, Ricardo, por esta presentación. Yo quería que, cuando Ricardo me había preguntado varias veces, bueno, envíame un currículum, envíame cosas, decía, no, quiero que me hagas algo personal. Te agradezco esas palabras personales, que para mí son importantes. Y a los amigos de la fila de Luis Henry Molina, pues muchas gracias por estar aquí. Hoy, justo hace un mes que Barack Obama ganó las elecciones. No está nada mal tener un libro un mes después. Me parece que es un éxito, si me lo permiten que lo diga, pero un éxito que quiero compartir con ustedes. Esta es mi página. Antes de la presentación voy a enseñar algunas cositas. Esta es mi página. Aquí encontrarán algunos recursos sobre el libro, también cómo comprarlo. Vamos a hacer presentaciones en Panamá, que ya le hice hace 2 días. Estamos en República Dominicana. Hago 2 presentaciones en España, Madrid y Barcelona. Hago en Chile, a principios de enero, y también Ecuador. Por lo tanto, es un empujón para el libro, que está bien, y esta para mí es una presentación importante. El libro es mi primer libro electrónico. Es cierto que otras ediciones hechas en papel han tenido algunas versiones electrónicas, o después he podido pactar con la editorial que me permitieran hacer un... Pero este es un libro íntegramente electrónico, del que estoy, digamos, muy contento, porque ha sido un trabajo. He publicado en el último año 100 artículos en prensa, en papel y en digital, en medios de comunicación españoles y también algún norteamericano y alguno internacional. Y fruto de ese trabajo, pues creo que he sido capaz de hacer una selección de aquellos 12 elementos que son claves, ¿no? Que son los que presento en este libro y que espero que les sea muy útil. Podrán encontrar aquí buen material, espero que lo pasen bien. Yo he trabajado intensamente con él y nada. Voy directo a la presentación para no entretenerles y para acabar en un tiempo razonable, que espero que podamos hacer. Okay. Ahí estamos. Como les decía, son 12 lecciones o 12 factores claves, y yo para la presentación de hoy les voy a presentar esos 12 factores, pero lo voy a utilizar con un hilo argumental, que son fotografías de candidatos, de candidato presidente Barack Obama, pero también de su opositor, Mitt Romney, en donde el elemento central es la silla, o hay sillas de por medio, ¿no? En el fondo, la silla presidencial es lo que estaba en juego, y bueno, espero que esto nos sea útil, ¿no? Vamos directo a ello. La portada utiliza esta fotografía, es la fotografía que publicó el Twitter de Barack Obama a la hora de que eran ya prácticamente definitivos los resultados. Y no es una fotografía cualquiera, es la fotografía que ha tenido más éxito en la historia digital, la más tuiteada, la más retuiteada, la más enlazada, la más comentada. Para que se haga una idea de lo que estamos hablando, que en un país como España hayan habido casi 500.000 retweets sobre esta fotografía, imagínense en términos planetarios, ¿de acuerdo? Esta es la fotografía, el tweet que ha tenido más impacto en la historia hasta ahora. Y es el tweet de una noche electoral de un presidente que acaba de ganar las elecciones y que abraza a su esposa, ¿no? Es una fotografía especial, como les digo, porque en este abrazo a Michelle Obama, la esposa del presidente, es un abrazo, era un gracias 4 años más, era lo que decía el Twitter, es una especie de abrazo a todos los electores, a todos los voluntarios, a todos los que hemos seguido y hemos admirado el trabajo del presidente Obama. Por lo tanto, es una fotografía interesante. Las fotografías son importantes para Barack Obama, muy importantes. Él conoce su relevancia y esto es lo que voy a intentar también explicar hoy. Esta es una fotografía, la primera que cuelga en Facebook en el 2008. Sentado en el de escritorio. Es un escritorio que tiene una historia bonita, que si ustedes no la saben, la voy a explicar muy brevemente. Solo hay 2 escritorios iguales en el mundo, este y el de la reina Isabel. Era un barco británico que a finales del 1800, en Barranca, las costas norteamericanas, se hunde
Y después la Armada norteamericana lo reflota y lo devuelve a la reina, ¿no? Y la reina, en señal de agradecimiento y de amistad británico-norteamericana, decide hacer dos escritorios. Por lo tanto, este escritorio es un escritorio que habla de la amistad atlántica entre el Reino Unido y Estados Unidos. Y esta es una fotografía la que él cuelga porque Barack Obama siempre ha estado muy pendiente de iconos fotográficos. Esta seguramente es la fotografía de las fotografías más importantes de la presidencia de Kennedy, ¿no? Su hijo jugando debajo del escritorio. En el caso anterior es aquí su hija mirando el escritorio, jugando como al escondite en el propio despacho Oval, ¿no? Y esta es la fotografía que ha publicado en el 2012, la primera en su Facebook, ¿no? No sabemos quién es el niño, pero de nuevo es la misma orientación, el mismo sofá, la misma posición de la mesa, todavía no está sentado, se acerca con un niño blanco, rubito, precioso, de espaldas, como una especie de nuevo inicio, ¿no? Como de segunda oportunidad, ¿no? Esta idea de nacimiento, ¿no? De volver a empezar, ¿no? Barack Obama es consciente de la importancia de las fotografías porque ha tenido a su lado seguramente el periodista político, fotógrafo político más importante de la historia, que es Pete Souza, un brasileño. Este es el personaje, lo tienen aquí. Para que se hagan una idea de su importancia, dispara 30.000 fotografías al mes al presidente. 30.000. Aquí hay algunos camarógrafos, algunos fotógrafos, saben lo que cuestan disparar 30.000 fotografías, pero es que todas son buenísimas, las 30.000. Como no todas las puede publicar, tiene un truco y es que coge las mejores y las cuelga en un hilo de tender la ropa con unas pinzas en los pasillos de la Casa Blanca para ver las reacciones de los colegas, de los colaboradores, y Pete Souza es el responsable de la fotografía. Pete Souza está convencido de que gana el que gana las mejores fotografías, el que consigue los mejores impactos, y acierta en esa reflexión. El éxito de Barack Obama en las redes sociales depende y tiene como fundamento la importancia del engagement, que es una vez que has dicho algo en las redes sociales, ¿qué pasa? ¿Quién hace un me gusta? ¿Quién lo comenta? ¿Quién lo retuitea? ¿Quién lo enlaza? ¿Quién lo envía? ¿Quién lo comparte? Y para que eso suceda, el material tiene que ser muy bueno. Lo que dices y cómo lo dices. Pues Barack Obama ha hecho del engagement, de convertir lo que dice en un coro compartido entre votantes, electores, simpatizantes, etc., gracias a las fotografías. En Facebook se suben cada día 300 millones de fotografías. 300. Vamos a los 12 temas con 12 fotografías. El primero, el microtargeting. Estas elecciones, esta es una de las palabras clave. Hay dos palabras clave, una que pongo al principio y otra que pongo al final. No avanzo la del final, empiezo por la del principio. El microtargeting. Nunca hemos tenido un proceso electoral con tanta información. En esta fotografía que ven es una entrevista que le hace Jorge Ramos y María Salinas de Univisión a principios de septiembre de este año, en donde el presidente, respondiendo en inglés, pero a preguntas en español, también afirma y confirma su fracaso parcial en lo que han sido las leyes a favor del sistema de inmigración, ¿no? Y sitúa ese fracaso parcial en la responsabilidad del Congreso, que en estos momentos continúa estando en manos de los republicanos, y también la falta de disponibilidad por parte de los republicanos a resolver los temas, ¿no? Barack Obama ha comprendido que no solamente hay que saber dónde están los electores, quiénes son, cómo son, qué necesitan, sino también qué sienten, qué piensan, con quién se relacionan. Y ese trabajo de microtargeting le ha dado una gran potencia. Les voy a poner solo una anécdota que conozco bien. Ganar la Florida era ganar 29 de los votos electorales. Es uno de los estados más importantes. Seguramente
quien pierde la Florida tiene difícil ganar las elecciones, aparte del mito de Ohio, pero 29 votos en la Florida, ¿no? Hay demarcaciones, hay zonas en donde, por la distribución de la Florida, pues por ejemplo, hay zonas en donde hay jubilados de origen judío que tienen más cuota y que son importantes en esa demarcación. Jubilados de origen judío que tienen más cuota. Y ustedes me dirán, ¿y esto por qué es importante? Pues Barack Obama ha descubierto, y su equipo ha descubierto, que para muchas personas su vida cotidiana, lo que hacen cada día, y dónde lo hacen y cómo lo hacen, es importante. El 50% de los votantes republicanos tienen mascota, solo el 35% de los demócratas. Y Barack Obama gana en la Florida gracias a la segmentación de públicos como este, judíos, jubilados, que tienen mascota en la Florida. ¿Y cómo lo hace? Descubriendo que para ese grupo de personas, la revista de referencia es una que se hace en Virginia, una revista electrónica que se hace en Virginia con buenos consejos para los que tienen mascota, perros, y eres mayor, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cómo consigues tanta información de manera tan segmentada como para descubrir que para ese votante lo importante es la publicidad que tú pongas en una revista de mascotas de Virginia porque es la que él lee? Pues esto es lo que ha hecho la campaña de Barack Obama. Descubrir el microtargeting, afinar muchísimo los mensajes y los contenidos que quiere darlo y utilizar el formato y la forma que mejor son recibidos y percibidos por ese microtargeting. Cuando digo microtargeting, digo esto, ¿eh? O sea, calle a calle, condado a condado, microgrupo a microgrupo. A este nivel han trabajado. Mientras su candidato opositor, esta es una fotografía de un año antes de Mitt Romney, esta es las primarias republicanas, se tenía que enfrentar a cuatro tipos que son importantes, Ron Paul, Reid Perry, Santorum, Gingrich, gente muy poderosa, gente más centrada seguramente que lo que él era o lo que él es, y que para ganarles tuvo que aliarse con los sectores más duros del Partido Republicano, con la derecha extrema, con el Tea Party de los republicanos. Es decir, que mientras Barack Obama iba cuarteando toda la información, identificando en una especie de gran puzzle electoral, Mitt Romney tenía que pelearse a ser el más duro de los duros, ¿no? Fue en esta época, para ganarse el apoyo del Tea Party, cuando habló, por ejemplo, de la autodeportación de inmigrantes, o cuando hablaba sin pudor y sin rubor que el Sistema Nacional de Control de Desastres Climatológicos tenía que disolverse porque eso no era importante, ¿no? Cuatro días antes de las elecciones, el Sandy lo pone en evidencia. Es decir, que mientras uno estaba construyendo la alquimia electoral más importante de la historia, de un proceso electoral, el otro tenía que esforzarse en parecer mucho más duro de lo que era para ganar una competición de carácter primario, de unas internas, ¿no? Segunda clave, que espero que esto les sorprenda, el dinero. Ha sido escandaloso. El dinero que podemos contar en esta campaña electoral son 6.000 millones de dólares. 6.000. 2.000, 1.000 para cada candidatura. Y los otros 4.000 para las super PACs o para esas plataformas de apoyo a los candidatos lideradas por ciudadanos y por organizaciones no del partido que invertían dinero, grandes cantidades de dinero, para tener campañas en paralelo a las del partido o las del candidato. Estamos hablando de 6.000 millones de dólares. Un proceso de recaudación de casi de 6 millones de dólares al día y con dos candidatos muy diferentes. El dato es un poco abrumador, pero Mitt Romney es 50 veces más rico que el presidente Obama, 51. Nunca tampoco en la historia del proceso electoral norteamericano se habían enfrentado dos candidatos en donde sus niveles de renta y su
su patrimonio personal era tan diferente. Este dinero en campaña ha sido escandaloso, como les decía, y no han parado de recaudar dinero hasta el último día. Esta es una fotografía que me gusta. Es una fotografía justo dos días después del segundo debate. Está el cardenal Timothy Dolan, presidente de la Conferencia Católica de Obispos. Es una cena tradicional que se hace por estas fechas para recaudar dinero para la actividad caritativa de la Iglesia Católica, y en donde los candidatos cuentan unos chistes, porque la gente paga un dinerito por estar ahí. Reírse en la política norteamericana de uno mismo es algo importante, ¿eh? Y les voy a leer los dos chistes que a mí más me gustaron de esa noche, porque después se publican, se tuitean, son muy divertidos, ¿no? Como les decía, es dos días después del segundo debate, el que ganó Barack Obama, el de las mujeres, para entendernos, y el chiste de Obama, ¿eh? Dice: pueden ver que hoy tengo mucha más energía, tanta energía como la que tuve en el segundo debate. La verdad es que me sentí muy descansado después de mi larga siesta en el primer debate. Bueno, seguramente lo contó con mucha más gracia, pero era una manera de reconocer que lo había perdido, pero que lo había perdido porque, en fin, iba de sobrado, iba descansado, ¿no? Romney también tiene quien le escriba los chistes, ¿no? Y contó este: una campaña puede requerir muchos cambios de vestuario. Vaqueros en la mañana, tal vez, y un traje en la tarde. Pero me siento muy a gusto y relajado pudiéndome poner lo que Ann, su esposa, y yo usualmente nos ponemos en la casa por la noche. Está ahí con un traje, una pajarita en blanco. Era una manera de reírse, ¿eh? Digamos, de manera irónica, sobre la imagen prefijada de el superhombre rico. En fin, una cosa interesante, se ríen de sí mismos y está muy bien. Pero lo que no da tanta risa es el dinero real, ¿no? No lo van a ver bien, pero yo se lo leo porque es muy fácil. Como les decía, eran 6.000 millones, 1.000 y 1.000 para cada candidatura. Pero además hay donantes institucionales, donantes oficiales. Les voy a leer los cinco primeros donantes oficiales institucionales de Barack Obama. La Universidad de California, Microsoft, Google, el gobierno norteamericano, aquí hay trampa, los trabajadores, los funcionarios, los empleados del gobierno norteamericano y la Universidad de Harvard. Estos son los cinco primeros donantes de Barack Obama. Los de Mitt Romney: Goldman Sachs, el Banco de América, Morgan Stanley, JP Morgan y el Credit Suisse. Qué sorprendente, ¿no?, que el Credit Suisse le haya puesto un dinerito. Pero, en fin, estas cosas son las que ayudan a comprender la ruta del dinero, ¿no? La ruta del dinero en política es importante y en una campaña electoral todavía lo es más. Solo un detalle más del proceso electoral en relación con el dinero. Mitt Romney no pudo tocar el dinero hasta que, el dinero republicano, el dinero de su partido, hasta que no fue nombrado oficialmente candidato en la convención. No pudo tocarlo, ¿de acuerdo? Hasta que no era el único candidato. Barack Obama pudo tocarlo, era el único candidato, pudo planificar mejor la inversión, la planificó con tiempo, él hacía este puzzle electoral, este micro-targeting, mientras el otro tenía que ir con el colmillo retorcido, atacando e insultando, por ejemplo, a los inmigrantes o a las mujeres, ¿no? Vamos para allá. Tercera idea, la campaña online. Lo voy a decir clarísimo. Quien pierde en las redes, pierde en las urnas. No está tan claro que quien gana en las redes, gana en las urnas. Pero ya estamos así, ¿eh? Lo que tengo clarísimo es que perder en las redes te lleva indefectiblemente a perder en las urnas. ¿Por qué? Porque las redes ya no son el quinto espacio. Prensa, radio, televisión, publicidad exterior e internet. No, las redes se han convertido en el elemento más cohesionador, relacionador y de construcción de nueva sociedad que nunca antes en la historia habíamos tenido. Hablaremos de ello. Pero he utilizado esta fotografía, una fotografía un poco sorprendente. Es una fotografía bastante simple, se ve al presidente haciendo un chat en una plataforma que se llama Reddit, que es una plataforma de marcadores. La gente de esta plataforma lee artículos y sube artículos con comentarios, por lo tanto no son
cualquier plataforma, es una plataforma de artículos de opinión, ¿no? Pues hizo un chat en esta plataforma Reddit el día de la convención republicana, es decir, hizo una contraprogramación, ¿no? Pero es que mientras hacía el chat, consiguió que más de 200.000 personas simultáneamente le siguieran. 200.000 personas. Con 20.000 comentarios por minuto. ¿Se están dando cuenta de lo que estoy diciendo? Es decir, hacer una conferencia en las redes con 200.000 personas en tiempo real, en ese segundo y en el siguiente y en el anterior, a 20.000 comentarios, estamos hablando de una campaña en donde lo digital ha jugado un papel muy importante. De lo digital quiero destacar la aplicación, el programa de los demócratas, el Dashboard. Es una plataforma que todos los voluntarios han tenido en su dispositivo móvil, en su teléfono, en su iPhone o en su BlackBerry o lo que fuera, que les decía a quién tenían que llamar, a qué hora era la mejor hora para llamar. Si antes había recibido esa misma persona una llamada, ¿qué había respondido? ¿Cómo era el nombre con el que mejor se podían identificar? Si tenía un mote, es decir, el nivel de información que han tenido los voluntarios ha sido un nivel de información que ha conseguido dos cosas. Primero, disponer de un gran almacén de datos demoscópicos electorales. Carlos, sabes perfectamente que eso es muy relevante. Pero disponer de otra cosa más relevante. Y es que han cruzado quiénes son, dónde están, qué han votado y qué renta tienen, con otra cosa para mí imprescindible. Con quién se relacionan, qué hablan, qué sienten, qué quieren. Redes sociales y demoscopia. ¿De acuerdo? Demoscopia tradicional y redes sociales. La mezcla de las dos cosas ha dado información precisa para que cada voluntario sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Por ejemplo, no llames a esta hora porque esta familia sé que están viendo un programa de televisión que les gusta. Y, permítame la expresión, no jodas ahora llamando. Tienes que llamar más tarde. Y en todo caso, si llamas más tarde, puedes saber cuál ha sido el resultado del concurso. Porque si ya sabes cuál es el resultado del concurso, puedes empezar la llamada hablando del concurso. Así ha sido, en tiempo real, en sus teléfonos móviles, este nivel de información. ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? ¿Cuándo decirlo? Este ha sido el nivel de precisión. Y millones, y millones, y millones de lectores. Me interesa esta fotografía solo un momento, solo para contemplar una cosa. Decía antes que quien pierde las redes pierde las urnas, pero todavía voy un poquito más allá. Las batallas políticas del futuro, las batallas electorales, tendrán dos características fundamentales. Serán batallas culturales, muy culturales, porque el nivel de identificación con el candidato tiene que ver a veces mucho con la epidermis cultural, qué música le gusta, cómo se viste, cómo se relaciona con su familia, si toma cerveza o no toma cerveza, ahora lo veremos. Campañas de naturaleza cultural, de comportamiento cultural, y campañas en todas las ventanas disponibles, del móvil, al iPhone, a la televisión, al ordenador personal. Cuarta idea, las estrategias de campaña. Han sido muy diferentes, pero centradas en dos cosas. No sé si se ve bien esta fotografía. Esto es un pizzero en la Florida. Lo digo, me van a permitir una licencia, ¿no? No sé, no me imagino al presidente Danilo ni al presidente Fernández siendo levantado por un pizzero, ¿no? ¿Por una gorda lo levantó? Bueno, pues la señora, bueno, siempre hay gente potente, ¿no? Pero, ¿qué quiero decirles con esto? Barack Obama sabía en qué lugar se tenía que parar, cuál era la fonda de carretera a la que tenía que pararse. Habían programado perfectamente dónde tenían que parar en cada momento para conseguir la escenificación, la foto, etc., ¿no? Aquí habían 10, 15, 20 personas en el restaurante, pero esa foto fue, como muchas otras,
la número uno de las HOMS y de la prensa internacional, ¿no? Imágenes muy potentes que tienen que ver con la idea de soy como tú y estoy tan cerca de ti que me puedes tocar y me puedes levantar, ¿no? Me gusta esta imagen porque me ayuda a hablar de las estrategias de campaña, ¿no? Es una fotografía sorprendente. Quinta idea, los portavoces de campaña. Barack Obama es un gran tipo, sí, un tipo que para los que hacemos comunicación política es como el tipo a seguir, a estudiar, etc. Muchos de mis clientes a veces me dicen, no, me gustaría una campaña como la de Barack Obama, y yo me los miro, les digo, al menos deberás empezar por pensar como él, por tener la visión que él tiene. Y no te digo por ser como él, pero pensar como él sería razonable, ¿no? Pero Barack Obama, a pesar de todo esto, no hubiera ganado las elecciones sin el apoyo de tres personas. Michelle Obama, Bill Clinton y Joe Biden. Este que está aquí atrás no es ninguno de ellos, pero es su director de campaña, el que se ha inventado la historia, David Axelrod, la historia, el biopic, para entendernos, la imagen, el marco mental de Barack Obama. Este es de Chicago, especialista en campañas electorales municipales de afroamericanos y un gran narrador de historias, ¿no? Cuentan que en el 2007, cuando fue contratado por, lo contado él, por Barack Obama, le llega el precandidato, todavía no estaban en primarias, pero en fin, habían muchas, en 2006, perdón, habían muchas posibilidades, y David Axelrod se lo toma con calma y dice, ah, pues siéntate y cuéntame una historia. Dice, ¿cómo que te cuente una historia? ¿Se ha venido a contratar? Digo, no, no, cuéntame la historia y si me gusta ya veremos si trabajo para ti. Pues estuvieron varias horas y salieron al final de esa reunión con una hojita, con 20 líneas. 20 líneas que contaban la historia de Barack Obama. Y han hecho toda la estrategia de esa campaña electoral, de la presidencia y de esta campaña electoral, con esa historia. Redactar esas 20 líneas a veces son claves, ¿no? Pero en cualquier caso, como decía, no hubiera ganado sin Michelle, que tiene 20 puntos de aceptación más que Barack Obama, 20 más, ¿eh? Sin Bill Clinton, que tiene 27 más que Barack Obama, y sin su vicepresidente. Aquí tienen David Axelrod. Aquí tienen una fotografía muy divertida de Joe Biden, ¿eh? Tipo simpático, ¿eh? Ya lo ven aquí, tomándose unas cervezas con unos moteros y sentando a una señora en su falda, ¿no? Pero he puesto esta fotografía, hay que ver la cara que ponen ellos dos, ¿eh? Sí. He puesto esta fotografía porque quiero contarles una cosa que me parece importante de Joe Biden. Origen irlandés, demócrata profundo, situado en la izquierda, entre comillas, del Partido Demócrata, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso, un tipo viajado, un tipo prudente, el que le ha guardado las espaldas, el que después de la derrota del primer debate, durante esas dos semanas de naufragio de Obama, donde parecía que se hundía, él consigue remontar en el debate entre vicepresidentes la campaña, y el que ha conseguido la frase más repetida de esta campaña. Tiene un gran instinto. Y os he traído dos frases. La frase es, Bin Laden está muerto, la General Motors está viva. Ha sido el lema, digamos, de Joe Biden, pero ha sido el lema de la campaña y que ha impactado y que ha sido muy útil en estados como Ohio, ¿no? Pero yo quiero rescatar otra frase memorable de Joe Biden visitando Kosovo en Europa, cuando lo hacía como presidente del Comité de Asuntos Exteriores, ¿no? Pero para que veáis la intuición que tiene, ¿no? La nariz afilada, ¿no? Ese instinto político que ha sido imprescindible para estar al lado del presidente. La frase dice así. Estaba en Kosovo y vi a una mujer coronel, a un capitán negro, a un sargento blanco y a un soldado raso hispano, juntos, todos de pie, con la misma bandera y con la misma misión. Esto es América, y hasta que no entiendas esto, nunca serás libre. Este es el tipo que es capaz de decir cosas así, ¿eh? Es un personaje que ha parecido menos de lo que es, pero es un tipo muy solvente, que le ha dado la fortaleza moral, que ha sido el guardaespaldas del presidente,
que ha sido imprescindible en los momentos de zozobra, ha salido, digamos, un demócrata de estas características. Frente a este tipo de apoyos, Mitt Romney ha tenido estos otros, ¿no? Un imbécil, directamente. Perdonen la expresión, pero tengo que decirlo así. Tiene mucho dinero, muchísimo, hay torres gigantescas que llevan su nombre, pero en términos políticos ha sido un desastre para el candidato Romney. Este es el que ha financiado las campañas para intentar demostrar que el presidente Obama nació en Kenia y que además es musulmán. Este es el tipo, Donald Trump, que ha financiado toda la guerra sucia y negativa contra el presidente Barack Obama. Un desastre, un cáncer para Mitt Romney, que le ha costado buena parte del apoyo de mujeres, jóvenes, sectores urbanos, como vamos a ver más adelante. Ahora está en una campaña adicional, como tiene tanto dinero y quiere seguir haciendo campaña, ahora está haciendo una campaña para intentar convencer que el presidente Barack Obama vulnerará la Constitución para presentarse por tercera vez. Ya ha empezado, ¿eh? No, es un tipo, en fin, realmente un tipo. El presidente Barack Obama al lado ha tenido este otro tipo, ¿no? Otro apoyo, ¿no? George Clooney, que le ha hecho cenitas de 15 millones de dólares en donde le ha ido dando apoyo, ¿no? Vamos con la sexta clave. Dos estilos muy diferentes en todos los sentidos. Estas son las vacaciones de Romney. Lancha acuática, con Ann delante, en un resort de alto standing. Y por la misma época, Barack Obama se toma unas cervezas en el jardín de la Casa Blanca. Esta ha sido la campaña de la cerveza y os tengo que contar una historia divertida. Mitt Romney es mormón. Y los mormones no beben nada de alcohol. Y Barack Obama ha visto aquí una oportunidad de hacer de la cerveza, ¿eh?, una vía de acceso al norteamericano medio, ¿no? Podría ser también al dominicano medio, ¿no? En fin, la ruta de la cerveza. Bueno, pero se lo ha tomado muy en serio, porque ha decidido fabricar cerveza. En la Casa Blanca tiene una destilería de cerveza. Y por lo tanto, ha invitado a gente a tomarse esta cerveza, tiene una receta de la cerveza. ¿Saben el primer día de la campaña, el primer día oficial, cuál es el vídeo de Barack Obama? El vídeo de su chef explicando la receta de la cerveza de la Casa Blanca. Ha tomado mucha cerveza durante esta campaña electoral. En todas estas pizzerías, cervecita, cervecita. Pero ha marcado un estilo, ¿eh? Un estilo en ese sentido de batalla cultural, ¿no? Básquet contra fútbol americano, cerveza contra whisky, música rock contra country y así todo. La cuestión era marcar muy claramente que los comportamientos culturales, sociales y cotidianos, en el fondo, son parte del comportamiento ideológico. Y por lo tanto, ha hecho una campaña muy ideológica, pero sin tener que hacer una defensa ideológica, sino basada en los comportamientos. Alguien que toma cerveza y que la toma, digamos, con prudencia, es alguien que apuesta por la libertad individual, que está a favor de las libertades en general, etc. Es decir, que ha conseguido construir con esta imagen un gran cambio. Séptima idea, y ya vamos de camino al final. El papel de las esposas. Tengo solo una fotografía, que es Ann Romney. Esta es una fotografía en el avión que la lleva a Tampa, a la convención republicana. Es el mejor momento de Ann. Solo ha tenido este, pero es el mejor momento. Pero, claro, ¿saben lo que les regala a los periodistas que van a ir a la convención de Tampa, de la convención republicana? Les regala galletitas que ha hecho ella en su casa. Un encanto de mujer, es estupendo. Regala galletas a los periodistas, las ha hecho ella en su casa. Está muy bien, saber cocinar y hacer galletas es estupendo. Pero este es el choque. Este es el choque. Es decir, alguien que se presenta solo
como mujer de su casa y esposa de su marido y madre de sus hijos, y que lo que sabe hacer son galletas, al lado de Michelle Obama. ¿De acuerdo? O sea, ¿ven el golpe? Solo les avanzo una cosa. Barack Obama ha ganado en todas las poblaciones de más de 500.000 de habitantes, en todos los segmentos de mujeres, todos, todos, desde las muy viejecitas a las muy jovencitas, en todos los jóvenes menos de 35 años y en todas las minorías, afroamericanos 91, hispanos 70, en todas. Nunca antes se había hecho una coalición electoral de esta naturaleza sociológica. Ha perdido en hombres blancos, que solo le han dado un apoyo del 30%. Pero todas las mujeres, en peso, todos los sectores. Detrás de esos datos hay fotos como esta. Detrás de que te voten los hispanos, en un 70%, hay declaraciones como las que les pides a la autodeportación. Detrás de todos esos resultados hay comportamientos culturales de naturaleza electoral. La elección del vicepresidente no ha sido un tema menor. Y solo voy a poner una fotografía, todavía aquí no era vicepresidente, era candidato, era probable. Paul Ryan ha conservado su escaño en el Congreso, ha sido en la legislatura anterior el líder de la ofensiva republicana contra el presupuesto federal del presidente Obama. Seguramente puede ser un candidato, sin lugar a dudas, para el próximo periodo, o al menos el jefe de filas de los republicanos durante bastante tiempo. Las convenciones han jugado un papel importante. Miren esta fotografía. Barack Obama, con sus dos hijas, una de ellas con los pies encima del sofá. Descalza, ¿eh? Pero con los pies en el sofá. Esto es un rincón de la Casa Blanca. Un rincón de la Casa Blanca que no se parece en nada a las imágenes, digamos, tan clásicas que tenemos de la Casa Blanca. Esto es un rincón familiar de los aposentos privados del presidente y de su familia, que ha sido redecorado por Michelle Obama. El cuadro que está arriba es un cuadro, digamos, de contemporáneo africano. Este es el corte de la fotografía. La hizo Pete Sousa. Ha sido una fotografía de máximo éxito. Es decir, que mientras Michelle Obama está hablando en la convención demócrata, consiguen poner a toda la familia juntos, ella hablando y el marido y las hijas escuchando, un juego de equilibrios muy interesante, todos juntos, ella hablando en la convención y ellos en casa, en un ambiente de decoración contemporánea y moderna, con las niñas puestas con los pies encima del sofá. ¿De acuerdo? La segunda fotografía más compartida de toda la campaña electoral. Una fotografía medida, pensada, construida, trabajada para dejar una huella profundísima, nada de una improvisación. Al lado tenemos en la convención, la foto o el momento más importante de la convención republicana no fue para el candidato, fue para Clint Eastwood. O sea, haces una convención para que te aclamen y el momento más importante no te lo llevas tú, se lo lleva, digamos, un invitado, ¿no? Clint Eastwood. Esta silla que ven aquí era la que le habían puesto Clint Eastwood para que se sentara, porque ya tiene una edad. Pero él tomó la decisión de tirar a la papelera el discurso que le habían preparado y se lanzó un monólogo, una especie de diálogo con una silla vacía en donde supuestamente estaba el fantasma de Barack Obama, ¿no? Bueno, es un truco un poco peligroso, ¿no? Pero, en fin, tuvo un gran impacto por lo sorprendente, por lo raro, por lo extraño, incluso por lo desagradable, porque llamó loco varias veces al supuesto presidente y candidato Barack Obama, que estaba en la silla, y fue el gran momento de los republicanos. Pero dos horas más tarde, la tercera fotografía más retuiteada, Barack Obama le responde por Twitter. Es decir, que en los tres días de la convención republicana, Barack Obama se hace un chat con 200.000 personas en tiempo real cada segundo. Dos, mientras le lanzan la agresividad de Clint Eastwood, y es el momento pico
de los republicanos, Barack Obama responde con una fotografía en Twitter, esta, que gana a la ofensiva de los republicanos, ¿de acuerdo? Este es el tipo de juego, en el que estamos. Los debates han sido importantes. Han sido importantes, primero porque el primero lo perdió el favorito, Barack Obama, y dio alas a un nuevo Romney, el que intentaba liberarse de esa imagen de hombre rico, situado en la derecha extrema, de persona a la que no puedes tener confianza, que esconde su patrimonio, que no presenta sus declaraciones de renta, en fin, que está en contra, digamos, de los derechos sociales, que quiere destruir la educación y la sanidad. Bueno, prepararon muy bien ese debate y Romney no pareció todo eso, cuando en el fondo es la imagen que se había ya instalado en la sociedad norteamericana, ¿no? Este es el segundo debate, el de la recuperación de Obama. Y recupera el ritmo, el tono, Barack Obama. Es el debate en el que participan el público le hace preguntas, y ellos tienen unas sillitas que las veis allí al fondo, unos taburetes, y aparecen en el tablero, ¿no? Voy a salir un momento del micro, hablaré fuerte, pero quiero contaros una cosa que es importante. Barack Obama había estudiado perfectamente dónde estaban todas las cámaras, y cuando respondía, por ejemplo, a ti, se colocaba de tal manera que el plano subjetivo pillara a Romney de espaldas, escuchándole y desenfocado. O sea, trabajan así. Saben que tú me vas a hacer la pregunta, estoy en esta zona, y para responderte me voy aquí. Para que esa cámara donde está este señor de seguridad me enfoque de primer plano y que te quede mi propia cadera desenfocado y escuchando. Hacen estas cosas, estos señores. Trabajan así, a este nivel de detalle. ¿De acuerdo? Este es el último debate, que tiene un truquito también muy interesante. Si os dais cuenta, Barack Obama siempre ha estado a la derecha de los espectadores. Fue la condición que puso su equipo de campaña. En los tres debates siempre han estado en el mismo lugar. Y estuvo siempre a la derecha porque él es zurdo, como la doctora. Saben que los zurdos en política son muy relevantes. Además, en los Estados Unidos ha habido muchos presidentes zurdos, ¿no? Pero él quería tener este control, ¿de acuerdo? Quería tener su mano derecha blandiendo el ataque. Cuando tú eres zurdo, me voy a sentar como se sentaban ellos, y aquí está Romney, tienes esta mano así, pero cuando eres diestro y te toca aquí, esta mano aquí es donde va. Y es más difícil hacerlo así si eres diestro. ¿Me siguen? El 75% de la efectividad de una comunicación es no verbal. Quizás de aquí un año ustedes no se acuerden de nada de esta conferencia, pero igual se acuerdan del momento en el que me senté en el sofá. La comunicación no verbal es muy importante. Ese equipo lo sabe y tomó la decisión estratégica de que la batalla era situar siempre a su candidato en la misma posición, porque sabían que primero habían unos atriles, después unos taburetes y después una mesa. Ganó la comunicación no verbal. Los resultados. Aquí hay dos fotografías divertidas. Es una fotografía, es del 2008, es todavía un candidato que ha pisado suelo, que ha hecho unas primarias con la señora Clinton, con Hillary Clinton, en fin, que la suela del zapato la tiene, ¿no? Esta ya es del 2012, es otra suela, tiene otro estilo, no tiene esos agujeros, pero he puesto estas fotografías, me gustan esta idea de los pies encima de la mesa, que en algunos contextos culturales, por ejemplo, pueden parecer maleducados en los Estados Unidos, poner los pies encima de la mesa tiene que ver con otra cosa, pero además es una referencia de, es como si la democracia, como si los pies, como si el camino andado
es el que al final se pone sobre el escritorio, ¿no? Y me gusta esta historia, ¿no? Ya os he dado esos datos muy relevantes. Deciros también que Barack Obama ganó en votos electorales y en votos populares, que ganó en esos porcentajes que os he dicho, que me parece que son muy destacables. Y estamos ya en el tramo final. Big Data. Os he hablado del micro-targeting y os decía que al final tenía otro truco, ¿no? Otra palabra clave, ¿no? Micro-targeting al principio, Big Data al final. Esto es la cueva. Este es el secreto de campaña de Barack Obama. 150 matemáticos y estadísticos y sociólogos e ingenieros de telecomunicaciones trabajando el microtargeting. En toda la campaña electoral no se vio ni una sola fotografía. Todos los que trabajaron en ese proyecto se comprometieron a no fotografiar y a no compartir nada de esa información. Esta fue una publicación que salió el día 7, al día siguiente, la revista Time. Es una fotografía, un ambiente juvenil, un ambiente de matemáticos, un ambiente de trabajo, un ambiente muy diferente del que podría ser el prototipo de una campaña electoral. Estos chicos, las matemáticas, los ingenieros, los estadísticos, los que han hecho cálculos y probabilidades, los que han mezclado sociología electoral con sociología de las emociones, los que han compartido matemáticas y emociones. Estos son los auténticos héroes de esta campaña. Han movido un dato, un volumen de datos extraordinario. Uno de estos, que no estaba en la cueva, a esto le llamaban la cueva, es este matemático, Nate Silver. Ha sido el que ha ganado a todas las encuestadoras, a todas. El que consiguió la previsión más absoluta de todos los resultados electorales, de todas las previsiones. Es un matemático, solo uno, un bloguero en el New York Times, que se llama Silver, que es el que ha acertado todo. ¿Cuántos votos iba a sacar, votos electorales? ¿Qué porcentaje de votos populares? ¿En qué estados iba a ganar? ¿Por cuánto iba a ganar? Todo. O sea, es como hacer el pleno, 100%. ¿Cuál es el truco de este chico? Pues que a diferencia de los sociólogos, él es simplemente un matemático que trabaja la probabilidad. Y entonces ha utilizado una técnica que es la siguiente. Primero, ha trabajado todas las encuestas, las hayan hecho quien las hayan hecho, como una sola encuesta. Pero en cambio, le ha otorgado valor a cada dato en función de unos parámetros. Por ejemplo, la proximidad de la encuesta, el campo con el que se trabajaba, la calidad de resultados anteriores, en fin. Y con todo esto ha hecho un cálculo estadístico. Este tipo ha conseguido, este es el mapa electoral y este es el mapa de Silver, es exactamente el mismo. La clavó, acertó todo. Bueno, estas son las 12 cosas que os quería contar. Tengo todavía un regalo más, si me dais 5 minutos. ¿Tengo 5? ¿Solo 5? Este es el libro, lo podéis bajar por Amazon, por iTunes, 0,99 euros. Es un regalo, evidentemente. Llega a las Navidades, es un buen momento, ¿eh? Os va a costar mucho más el iPad que mi libro, que son 0,99. ¿Y qué os vais a encontrar? Pues 12 capítulos, 500 enlaces, 20 vídeos y 200 páginas de contenidos elaborados a este nivel, ¿no? Si os interesa la política, si os interesa los medios de comunicación, si os interesa la sociología, espero que lo veáis y, en fin, que lo trabajéis. Y ahora sí que os tengo que pedir 5 minutos porque he hecho una cosa esta noche y no me voy de aquí sin enseñarosla. ¿Qué es esto del Big Data? Muy rápido. Es una presentación que he hecho con un programa. Después, si queréis, como os va a gustar, os enseño qué es. El Big Data son datos que tienen esas tres características. Alta velocidad, muy rápidos, muy simultáneos, mucho volumen de datos y muy diferentes. ¿De acuerdo? Big Data es datos de esta naturaleza. ¿Qué es alta velocidad? Muy simultáneos y concurrentes, datos en ese tiempo que llegan muy rápidamente y que son muy diversos, pero que llegan todos juntos, que son muy disruptivos y que son non-stop,
que son globales, que no tienen hora y que tienen tres cosas. Son datos de Internet de cosas, datos de Internet de personas y datos de Internet de procesos. ¿Vale? Este es un aspecto de la alta velocidad. Alto volumen. Al día movemos 2,5 trillones de bytes de información. Al día. Pero es que los próximos 18 meses vamos a multiplicar por 2,5 esta cifra. Es decir, antes que este gobierno, por poner ejemplo, esta legislatura acabe, habremos multiplicado por 2 y después por 2 toda la información disponible que hay de este país en la red. Toda. Dicho de otra manera, y aquí dejo un mensaje, si no estás produciendo información de buenos contenidos digitalmente operacional, te quedas fuera, porque cada vez hay más información de otros. ¿De acuerdo? 9 de cada 10 datos que sabemos ahora, 9 de cada 10 datos, los hemos conocido, los hemos identificado, los hemos nombrado en los últimos 2 años. Alta variabilidad. Sensores, edificios, cosas que van a tener una gran capacidad de sensores, cámaras, etc. Redes y procesos. Es lo que yo llamo la minería de... Hablo fuerte. Muchos datos, muchas emociones, mucha información. ¿De acuerdo? Muy variable, pero que tiene esta naturaleza. Números, sentimientos, referencias, contextos. Redes, procesos, sensores. Con todo esto, a esto le llamamos el Big Data. El Big Data permite ahorro, permite innovación y mejoras, y permite lo más importante, tener modelos de conducta y de escenarios. Cuando dispones de toda esta información y sabes que los jubilados judíos que tienen mascota y que votan preferiblemente republicanos, les es muy importante una determinada medida de carácter legal sobre los pipicans, te anuncias en una revista de Virginia. ¿De acuerdo? Para llegar a ese público. Y tienes modelos predictivos de conducta y de escenarios. Para esto tienes que tener una gran capacidad de captura, múltiple y muchas capas. Un gran nivel de almacenamiento y escalable. Una gran capacidad de análisis, de experimentación y de procesos. Y sobre todo, una gran manera de visualizarlos. Voy un poquito más allá. Las maneras de cambiar el pensamiento de la gente es hacerles ver las cosas de una manera diferente. Cambia las maneras de ver la realidad y cambiarás las maneras que tenemos de pensar sobre ella. Por lo tanto, el futuro es de infógrafos, diseñadores, geógrafos, visualizadores, artistas, que junto con los datos te presentan la realidad de una manera que te hacen pensar la realidad de otra. ¿De acuerdo? Muy importante. Y todo esto en multiformato, multipantalla y multiplataforma. Acabo con esto. Estas son las 6 preguntas tradicionales. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿De quién? ¿Cómo? Si quieren. Perfecto. Pero las redes sociales nos permiten las otras cosas. ¿Qué piensas? ¿Qué haces? ¿Qué sientes? Cuando juntas los datos convencionales con los datos de naturaleza intangible, lo físico con lo químico, tienes nuevas visiones. Y esto es lo que te da el Big Data, ¿no? Te permite niveles de soluciones diferentes y nuevas, ¿no? Bueno, quería acabar con esto porque es una de las grandes lecciones. He preparado esta cosita esta noche. Espero que esté bien, ¿no? Estos dibujitos. Y con esto he acabado. Creo que he cumplido bastante bien el tiempo. Y muchas gracias por vuestra atención.